Me pone más. Otra vez para atrás, por favor. Más. Mira qué fuerte estoy en eco. Dora la perrea. ¿Sabes que lo voy a...? Sí, lo voy a poner, ¿no? Sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Miley Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you're having a moment, but that shit don't last long. You wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal donde estamos hablando. Buenos días, chicos, soy Nora la perreadora. Eso que lo ponga esto. Y bailando también te va a poner, tranquila. Doradora. Bienvenidos un día más al canal de confinamiento. Seguimos encerrados en casa, cuarto día encerrados en casa. Y como os prometí, os estoy grabando un entrenamiento cada uno de los grupos, ¿vale? El grupo que vamos a entrenar hoy, sin demorarlo mucho más, va a ser el bíceps y el tríceps, ¿vale? Es un grupo terriblemente fácil de hacer, sobre todo en casa, porque únicamente vamos a utilizar bandas, algo entre bancos o entre silla, mesa, ¿vale? Veremos cómo lo arreglamos, pero vamos a hacer un entrenamiento terriblemente fácil, que no va a requerir mucha dificultad. Yo no tengo cuernas, ya lo sabéis. Pero tenemos al perro. Tenemos al perro. Vamos a trabajar únicamente con gomas y con lo que veis aquí, ¿vale, chicos? Así que, al lío. Chicos, vais a entrenar más ahora en la cuarentena que el resto del año, y lo sabéis. Vale, chicos, lo primero que vamos a hacer es... ¡Fruto! Estas... Espera, me voy. Puedes coger y hacer esto. Tríceps, 1, 2, 3, 4... Los codos juntos, no los abráis, así. 5, 6... Así, ¿vale? Codo junto, que os dejáis así y hacéis una puta mierda. Después de ese pequeño paréntesis, lo que voy a hacer es las tobilleras que tengo de trabajar el glúteo de Monse, me la voy a poner en las muñecas ambas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con gomas, la tensión no es constante, me refiero. Tenemos más tensión, aguantamos más peso cuanto más estirada está la goma, o sea, más arriba estamos. Y la perdemos cuando estamos abajo. ¿Qué conseguimos con esto? Ponerme un par de kilos en cada brazo, con lo cual ganamos más tensión en la parte de abajo del trabajo. Bueno, chicos, entonces, 2 kilos en cada muñeca para aguantar, tener algo más de tensión en la parte de abajo del movimiento, donde la goma se recoge, ¿vale? Y con esto vamos a empezar primero a calentar un poquito con la goma de 15. Entonces, la idea va a ser, vamos a pisarlo únicamente de un lado para calentar un poquito y trabajar aquí. Puedo reíros, pero va perfecto. Quiero probar si podemos coger la doble para trabajar, pero creo que se va a quedar. Vamos a probar con esta. Vale, esta goma es perfecta. Vale, chicos, para series efectivas, hemos calentado ya 3-4 series, nada, puro bombeo con la goma verde 15, lo habéis visto. Vamos a trabajar ahora las series efectivas, vale, 4 de curl alterno, vale, normal. Entonces, esta goma, agarrándola, que es de 25 kilos, agarrándola únicamente de un lado, no cogiéndola, no pisándola con las dos, ¿vale? Sino así, vamos a hacer las series efectivas. Entonces, mejor vamos a trabajarlos a la vez, que se tarda menos que si hacemos de manera alterna. Buah, Dios, cómo duele, tío.
Bueno, chicos, ya lo tenemos. 4 series efectivas del primer ejercicio. La verdad que la congestión ha sido muy buena. La idea de ponerme las tobilleras aquí es cojonuda para mantener la tensión aquí, ¿vale? Cuando lo pongas a recoger. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es, ahora sí que sí, un curl, esta vez alterno, ¿vale? Martillo. Para ello vamos a trabajar una mano, primero una, luego la otra, ¿vale? Es tan sencillo como lo primero que hacemos es coger la goma a la altura de la intensidad que requerimos, ¿vale? Para el peso de trabajo. Y ahora ya empezamos a trabajar. Eso es, perfecto. Intentamos respetar la medida de la goma al cambiar de pie y de brazo. Sinceramente, por las sensaciones que voy teniendo, el entrenamiento, al menos el de bíceps, no tiene nada que envidiar a un entrenamiento gimnasio, lo aseguro. La congestión está siendo muy buena y el trabajo está siendo bueno. Bien, chicos, para el último ejercicio lo que vamos a hacer es un ejercicio de congestión. Vamos a ir buscar ir a más repeticiones, ¿vale? Vamos a buscar ir a 12-15 y vamos a intentar hacer un curl inverso, ¿vale? Como si fuera una barra Z, pero con la goma. Entonces, más de lo mismo, vamos a ir probando la goma por donde la agarramos y cuando tendréis más o menos la tensión adecuada en la parte de arriba, trabajarlo. Bueno, manos adelante. En ningún entrenamiento de gimnasio las tengo como piedras. El problema de esto es que entre series, estar moviéndote, subiéndote el batido, lo que sea, no te deja descansar el bíceps. Y la verdad, si os digo la verdad, los tengo más congestionados después de las 4 series efectivas que he hecho que un día normal. Pero bueno, 12 efectivas para el brazo y ahora vamos a por el tríceps. Lógicamente esto ya para el tríceps no hace falta. Bien, chicos. Para el tríceps, vamos a empezar con fondos entre bancos, ¿vale? Aquí tengo mi sofá, ahí tengo mi mesa, así que os voy a hacer aquí con los pies en la mesa, ¿vale? 4 series al fallo muscular, ¿vale? Pluto, yo que tú me quitaría de aquí, tío, porque como me caiga, te atropello. A ver, espera, quítate, no te pongas debajo, no te pongas debajo, tío. Ah, perfecto. ¿Quién quiere un gimnasio teniendo esto? Uno no falla, es el problema. Así que en vez del fallo vamos a dejarlo en 20. Me ha aburrido. ¿Tú me lo cuidas, verdad, Pluto? Claro que sí.
Vamos a por otra efectiva. A por un total de 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 de fondos completadas. Vamos a hacer ahora tríceps por detrás de la cabeza, emulando un tríceps con mancuernas, pero con la banda, lógicamente. Es tan sencillo como te la metes, la banda, la sujetas bien, la colocas aquí atrás y ves dónde tengo este brazo. Tuerces la gorra para que no te pegue y ahí estamos, un poquito más. Misma operación, otro brazo. Más fuerte. Ahí. Sentado ahora porque no estoy seguro si la cámara me está pillando todo el brazo para arriba, así que voy a trabajar aquí para que lo veáis. Coger la goma. Ahí, perfecto. Este entrenamiento no le tiene nada que envidiar a una vez estrés en el gimnasio. Vale, chicos, llevamos 8 o 6 efectivas de tríceps. Os digo, la congestión es súper buena, del bíceps me ha encantado y del tríceps también. Nada que envidiar a un gimnasio. Y ahora vamos por el último tríceps, que va a ser un press estrecho, ¿vale? Como si fuera un press de banca, estrecho pero con las bandas. Entonces, juntamos los codos al cuerpo y adelante, ¿vale? Banda de 45. Entra mucho el pectoral aquí, ¿eh? Entrenamiento de tríceps. A ver. Así metiendo más los codos. Ahora. Ahora sí que sí. Ahora no entra tanto el pectoral. Vale, perfecto. A ver, chicos, con este ejercicio tienes que tener cuidado al colocar la goma porque es bastante fácil implicar el pectoral. Entonces, aseguraros que el trabajo vaya donde tiene que ir, que lo que estamos buscando ahora es meter el trabajo al tríceps, ¿vale? Entonces, vamos a por la siguiente serie. Vale, perfecto. Vamos a por la última. Mira cómo me pongo la banda a la hora de agarrarlo. Una viene por dentro y la otra por fuera, ¿vale? Uf.
chicos. Y bueno, chicos, ya estamos por ahí, entrenamiento finalizado. Ha sido un entrenamiento totalmente funcional de brazo, lo que os digo, como el de un gimnasio, ¿vale? 12 series para el bíceps, 12 series para el tríceps, 4-4-4 bíceps y 4-4-4 tríceps en 3 ejercicios, ¿vale? Terriblemente fácil de hacer. Lo que os digo, este entrenamiento, con la que tengáis unas gomas, podéis hacerlo muy bien, ¿vale? Así que, lo dicho, probadlo en casa vosotros. Hoy os quería dar un consejo para la suple. Y es que cuando estéis en casa, ¿cómo suplementáis? ¿Qué os suplementáis? Lógicamente no necesitas meter seguramente todas las cantidades y todas las cosas que puedes meter. Puto abejorro, tío. Esto lo pedí estar en el jardín. En un programa de entrenamiento normal, ¿vale? Simplemente, yo por ejemplo, para mí, para mis cantidades, si yo utilizo 100 gramos en cicloestrinas, 30 en esenciales, en creatina X y demás, yo por ejemplo estoy haciendo un batido más pequeño, que tiene para todo el entrenamiento 50 gramos en cicloestrinas, 15 gramos, 20, perdón, en esenciales, un poquito menos. Y muy importante, meted creatina, ¿vale? La creatina os va a ayudar muchísimo a aguantar la masa muscular en estos periodos donde el entrenamiento va a flojear, ¿vale, chicos? Así que consejo el día, creatina, esenciales, una cicloestrina y sal rosa. Perfecto, ¿vale? Nos vemos a la próxima. Dejar like y suscribiros. Punto. 1, 2, ahora con el otro, ¿eh? 3, 4. Pues está bien gordo, eso cuenta como peso, ¿eh? Vamos a ver. Venga, un poquito, ¿eh? Venga, uno. Venga, ya lo tengo.